Un saludo para todos los seguidores de las plataformas digitales de Blue Radio. Continuamos en este evento del universo de cómics y videojuegos en su segunda versión en Medellín. Nos acompaña Patricia Acevedo, una actriz de doblaje muy reconocida por muchos personajes. Ella ha podido darles vida a través de su voz. Bueno, Patricia, iniciemos un poco contando, antes de pasar a los personajes, que seguro muchos ya conocen cuál es la serie. ¿Cómo se inicia Patricia en todo este mundo del doblaje, más de dibujos animados? Pues yo me inicié porque mi papá era chef, le dieron la concesión de un restaurante dentro de una empresa de doblaje, y bueno, ahí fue donde yo descubrí el mundo del doblaje, y tomé mi curso y me quedé trabajando ahí. Ya nos contaste, entonces nos adelantaste esa parte, digamos, pero sí. ¿Qué crees que fue eso que terminó atrapándote para meterte en todo el poder este mundo? Ser diferentes personas en un solo día. O sea, yo en un solo día, en aquella época, podía ser una señora, una chavita, una niña, un niño, todos en un solo día. ¿Cómo fueron esos inicios de pronto? ¿Qué personajes comenzaste vos misma imaginándote? ¿Dónde empezaste a tocar puertas para ir creciendo? En la misma empresa donde estaba mi papá, en esa fue donde yo empecé y donde me desarrollé más. Después ya me fui a otras empresas, pero básicamente en esa empresa fue donde yo empecé, y como cualquiera que empieza a hacer doblaje, empecé a hacer ambientes, empecé a hacer la niña 1, la niña 2, y el niño de repente, pero así como empieza todo el mundo. ¿Y cómo fue ir madurando esa carrera, de pronto ir aprendiendo a hacer otros tonos de voz, darle vida a voces de hombres? Pues fue, no sé cómo lo hago, la verdad. Trataba de imitar a lo que yo oía en el sonido original, trataba de imitar ese tono de voz. Recordémosle a los seguidores de todo este mundo geek algunos de los personajes que haces. Bueno, pues yo soy la voz de Lisa Simpson, de Angélica de Aventuras en Pañales, soy Milky Chaos en Dragon Ball, soy Sailor Moon, soy Rachel en Friends, soy Charlene en Los Dinosaurios, y bueno, muchísimos personajes más. Como pueden ver, ya nos contó entonces muchos personajes, muchos seguramente muy reconocidos y recordados por todos ustedes. Sé que es de pronto una pregunta muy difícil y de alguna manera una pregunta como si se la estuviera haciendo a una madre en ese sentido, pero ¿cuál es el personaje que de pronto más disfrutas, el que más dificultad te dio, el que sientes algo especial cuando lo haces? Mira, hay muchos, porque ya una vez que trabajas en este mundo, que eres actor, tienes que meterte en el personaje que estás haciendo, ya sea como mamá, ya sea como niña, tienes que sentir lo que estás diciendo, porque si no la gente no se lo cree. Es muy importante la actuación en ese sentido. Bueno, ¿qué mensaje dar a las personas, los niños que de pronto al ver todo este mundo de las caricaturas sueñan con escucharse con su voz en algún personaje y quieren comenzar esa carrera? Ganas. Yo creo que todos en algún momento podemos hacer y debemos hacer lo que nos gusta, esforzándonos y poniéndonos esa meta y llegar a esa meta para ser felices en la vida. Ya sea que quieras ser actor de doblaje, doctor, abogado, o sea, no sé, lo que quieras ser, hazlo con gusto y di, sí, yo quiero ser esto y voy a intentar hacerlo y empeñarse en hacerlo. Bueno, yo como mamá, por ejemplo, mi hijo sí ha hecho doblaje, pero muy poquito. Él quiso ser ingeniero en sistemas digitales y robótica. Eso es lo que yo, me dijo, yo quiero estudiar eso, mamá. Y yo como mamá le dije lo que tú quieras, porque quiero que seas feliz como yo soy feliz en lo que estoy haciendo. Finalmente, ¿qué importancia tiene para ustedes como actrices y actores de doblaje este tipo de eventos en ciudades como Medellín? Bueno, son muy importantes porque la verdad es que de repente estar encerrado solo en tu país no es tan lindo. De repente te das cuenta de que en países hasta Argentina y Chile la gente te conoce y te reconoce. Entonces, la verdad es maravilloso. Bien, estaba con nosotros Patricia hace... Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Un saludo para mis amigos de Blue Radio. Soy Sailor Moon.